Hola, buenas tardes, bienvenidos a Artesanía Casa del Otero, un día más. Hoy estamos en Casa del Otero, hoy estamos aquí en mi casa, en mi taller, y vamos a presentar un programa que llevaba tiempo yo ya queriendo presentarlo porque va de piedra artificial. Ya hemos hecho en estos 8 años que llevamos ya, 8 temporadas, hemos hecho algunos programas de piedra artificial. Pero han sido cosillas muy chiquititas, no hemos hecho gran cosa. Hoy vamos a hacer un programa especial solo de piedra artificial. Vamos a ver las cosas que se pueden hacer con piedra artificial, que al fin y al cabo es cemento, mármoles, arena y tintes de colores. Aquí tengo un mueble, que es un mueble de un fregadero, pero le falta la encimera. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, porque también se puede hacer una encimera con piedra artificial. Estamos hablando de que hay que reciclar todo lo que podamos, porque hoy en día la gente tira muchas cosas, e incluso hay cosas que se pueden reciclar, de todo se puede reciclar. Mirad, tenemos aquí una pieza que ya he hecho antes, pero os voy a decir cómo la he hecho. Cualquier cosa es un molde. Estas barras son recicladas también, y con estas barras vamos a hacer el molde que nos va a dar la encimera que queremos. Solo tenemos que medir, que tengan una medida, todas tengan la misma medida, por lo menos en una parte. Estas son de 4 centímetros, y veis, con estas barras. No tenemos que cortar, simplemente ponerla de tal forma que nos hagan el cuadro que queremos. En este caso queremos un rectángulo, pero podríamos hacer un cuadrado, un rectángulo más grande, un rectángulo más chico. De esta manera de montar las barras, si veis, podemos agrandarlo o ponerlo todo lo pequeño que queramos. Con estas barras, antes de rellenar, ahora está ya relleno, aquí está la pieza que hemos hecho, pero bueno, estas barritas selladas con silicona por dentro, ahora después veremos cómo se sella con silicona. Estas 4 barras, con su sellándolo bien para que no se nos salga, porque la piedra artificial tenemos que trabajar la mezcla muy cardosita. ¿Por qué? Para que no nos salga poro y siente bien y coja todos los relieves del molde que queremos. Bueno, pues sellándolo bien esto con silicona y pegándolo bien, no vamos a necesitar nada más para estar preparado para rellenarlo. Después podemos desencofrar bien. Desencoframos bien porque las barras salen bien, para no agarran en ningún sitio, y ya tendríamos, hemos cogido el fregadero, lo hemos pegado en la base, y pues creo que utilicé un par de cubos de mezcla de la obra de al lado, que está mi amigo Rogelio, que me dio un par de cubos de mezcla, y este es de cemento negro, o sea, cemento gris con arena normal y corriente. No tiene ni mármol, ni tiene tinta, ni tiene nada. Algo sencillo. Ya hubiésemos desencofrado y tenemos aquí nuestra encimera. Está muy lisita porque la parte de abajo es la que hemos utilizado en la mesa. Y bueno, pues tenemos ya el fregadero que está incrustado ya dentro de la encimera. Y ahora vamos a coger y lo vamos a probar en el mueble a ver cómo queda, ¿vale? Bueno, pues ya hemos puesto aquí nuestra encimera. Esto ya tenía aquí sus enganches preparados. Lo vamos a enganchar. Ajá. Muy bien. Y tenemos aquí nuestra encimera, que no nos ha costado nada porque, bueno, ha sido reciclado hasta el grifo, pero después tenemos que tiene una textura muy finita. Estas piezas siempre hay que regarlas. Esta la hice hace 2 o 3 días y bueno, pues hay que ir regándolas. Cuanto más reguemos, más dura va a estar la pieza. Mirad, qué encimera nos ha quedado, con dinero nada, solo nuestro trabajo, muy poco, hemos gastado aquí nada. Y ha quedado nuestro mueblecito con nuestro fregadero incrustado, y bueno, esto
Esto es una de las cosas que se puede hacer en piedra artificial, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer en piedra artificial. Vamos a ver ahora otro trabajo que tengo aquí preparado y a ver qué podemos hacer. Bueno, mirad, el trabajo que vamos a hacer ahora es un trabajo que vi que estaban haciendo en una televisión, pero pues no me gustó cómo lo estaban haciendo, porque realmente lo que queremos es hacer un molde para hacer un trabajo, pero que ese molde podamos aprovecharlo para montarlo y desmontarlo cada vez que queramos, por ejemplo. Entonces, fue una cosa que dije, bueno, pues voy a hacerlo porque creo que es importante de que se vea cómo he hecho, cómo vamos a hacer este trabajo, pero que sea una cosa que podamos montar y desmontar y rellenarlo cada vez que queramos. Hemos cogido unas maderas. Estas maderas son de los encofrados, de los albañiles, que es la mejor madera, porque están cruzadas, es la mejor manera que hay de hacer un encofrado. Hemos cogido el encofrado y lo hemos puesto aquí ya sellado con silicona. Ahora os voy a decir, aquí le vamos a poner unos topecitos, porque claro, hasta que lo montamos, tenemos que gatearlo un poco, utilizar unos gatos. He cogido esta lámina, que es una lámina también que me encontré, es una fibra de poliéster, que no va a dar la curva, y vamos a ponerla aquí. Hemos hecho unas muequecitas aquí, lo hemos sellado ya con silicona, ahora vamos a sellar este, que veamos cómo se sella, y vamos a ponerlo aquí. Y aquí. ¿Veis? Aquí, muy bien. La escuadra es muy importante siempre. Tenemos aquí dos escuadras, que veamos que siempre esta escuadra para que no se nos la dé. Y sellarlo siempre con silicona. Siempre el molde hay que sellarlo con silicona, porque como he dicho antes, la mezcla vamos a hacerla caldosita. Al hacer la caldosita tenemos que cargarla más de cemento, pero nos va a dar la dureza que queremos. Vamos a sellar con silicona. Aquí ya lo hemos sellado, esta silicona ya está dura, ¿no? Porque estos programas hay que hacer una serie de trabajos que hay que hacerlos antes. Y ahora os voy a sellar este para que lo veáis. Si vamos con cuidado, a la vez que sellamos para que no se nos mueva el molde a la hora de rellenarlo y no se nos salga el líquido, le vamos a dar un poquito con el dedo, ¿eh? Y ahí cuando salga la pieza, pues ya el cantito lo va a tener redondito y no vamos a tener que lijarlo ni vamos a tener que trabajarlo. Eso sí, sellarlo por todos los sitios. Aquí lo vamos a sellar también. Siempre se puede sellar aquí y repasar con el dedo. ¿Veis? Para. Y aquí vamos a hacerle lo mismo. Y sellamos. ¿Veis qué fácil? Un cuidadito. Lo que nos sobra en silicona, al molde por fuera, para darle un poquito de fuerza, porque cuando seque la silicona va a coger una fuerza que va a quedar el cajón, que no se va a mover. Por mucho hormigón que le echemos, no se nos va a mover. Por fuera podemos sellarlo también un poquito. Y fuera solo pegarle unos pegotillos, tampoco hace falta, porque por dentro es cuando tenemos que afinar un poco más. Pero por fuera, con unos pegotillos que le peguemos de silicona, ya lo vamos a tener. Bueno, pues esta pieza que vamos a hacer, cuando vi que la estaban haciendo, vi algunos fallos. Por ejemplo, uno de ellos era que el molde hay que recuperarlo. No podemos hacer una pieza tan grande
y una pieza que tiene tanto trabajo para hacerlo a molde perdido. O sea, ya que tenemos, ya que hacemos un molde, vamos a hacerlo el molde para recuperarlo y que podamos rellenarlo tantas veces como queramos. Claro, el que yo vi estaba relleno todo, pero era una pieza muy grande. Una pieza muy grande y una pieza que para moverla tenés que necesitar pues dos personas o tres. Nosotros lo vamos a hacer hueca. Entonces, para hacer la hueca he hecho este molde o la parte de dentro del molde, que siempre con mucha vista, esta está suelta, esta tiene sus tornillos, que aquí quitaríamos los tornillos y ya desencofraría bien. Bien, aquello, aquella curva también, que al quitarla va a desencofrar bien. Y esta sería la parte de dentro, o sea, esta sería la parte de dentro que pondríamos aquí. Cuando llenemos aquí 6 centímetros de mezcla, pondríamos esto encima y quedaría así, ¿veis? Y ahora ya rellenaríamos las paredes estas de aquí. Y entonces ya nos saldría la pieza hueca por detrás. Aquí le vamos a poner también otra curva, también con otro material, que este material lo podemos encontrar en cualquier sitio donde trabajen el poliéster. Oye, un trocito de plancha de poliéster. Y va muy bien porque es muy flexible, muy lisito, y nos va a dar un resultado muy bueno. La pondríamos aquí. También le hemos hecho unas muecas a la maderita y la pondríamos aquí. ¿Veis? Y ya la pieza, cuando rellenemos, insisto, cuando rellenemos, habría que rellenarlo a 6 centímetros, los mismos 6 centímetros que tenemos aquí. Ya esta pieza quedaría aquí. Más o menos está viendo lo que es la pieza. Ahora después terminaremos de prepararlo, porque ahora tiene otro, bueno, otro aliño. Hay que echarle el aliño adecuado, porque aquí vamos a meter también unos hierrecitos para que sea hormigón armado, que se llama, si le metemos los hierros. Que cuando son piezas muy grandes, pues dependiendo del grosor que tengamos aquí, vamos a utilizar un hierro u otro. Podemos utilizar una malla, por ejemplo, de tela metálica, que también le va a dar mucha fuerza, pero esta pieza tiene más cosas. Esta pieza, vamos a sacarlo y vamos a meterle también unas tuberías. Es muy fácil soldar, esto es un material de fontanería, pero es muy fácil hacer lo que queremos hacer aquí. Vamos. Aquí podemos reforzar también un poquito. Para la piedra artificial siempre tenemos que tener una mesa. Y bueno, pues esta mesa que tengo yo es una mesa que hago de todo. La mesa es de chapa. Y sobre aquí, sobre esa chapa, pues podemos trabajar de todo lo que vamos, piezas más o menos chiquititas, otras más grandes, pero sobre mesa, mesa de chapa, que siempre vamos a limpiar y siempre la vamos a tener. Todos los refuerzos que pongamos alrededor cuando es una pieza grande, mejor, porque el cemento aprieta mucho, no queremos que se nos rompa. Luego vamos a coger una caja de fontanería. Siempre hay que tener una caja de fontanería, pero básica. Esto es un soplete que compramos, que es una botellita, que no tiene gran cosa. Esta soldadura dicen que es la soldadura de la limpieza. En fin, que para tener pues máquinas, no hacen falta, para tener estos trabajos de fontanería no hacen falta grandes máquinas ni grandes inversiones. Es un cortatubos, que vamos a ir cortando. Vamos a apretar un poquito. Apretamos un poquito. A ver. Y mejor. Damos vuelta. Apretamos un poquito. Otra vuelta. Apretamos un poquito. Otra vuelta. Poco durillo.
¿vale? Y aquí tenemos ya la pieza que queremos cortar. Es muy fácil, soldar esto es muy fácil. Vamos a ponerle un terminal. Y cómo soldar esto aquí es súper fácil. Lo primero, darle, porque esto es un tubo reciclado también, me gusta mucho reciclar. Y vamos a darle un poquito con un estropajillo para quitarle ¿veis? Que se quede así limpito. Con el estropajillo. Es muy fácil soldar estas tuberías. Hombre, hoy en día hay muchas maneras de hacer una instalación o un trabajo en fontanería, pero esta es muy fácil. Tenemos un decapante. Vale. Aquí otro bote. Tenemos un decapante que es el que va a limpiar la soldadura. ¿Veis? Le damos un poquito aquí. Vale. Ya desmontado el decapante. Son productos que encontramos en cualquier tienda que nos vendan productos de fontanería. Y ahora vamos a soldar. Es calentar un poquito. Vamos a ponerle aquí mejor, a ver si se ve. Esto por aquí, el mechero, siempre cuidado, allá que nos dé. Calentamos un poquito. Vamos a ponerlo así, a ver si lo ve la cámara. Y cuando esté en su punto, es cuando cambie de color. Va a ir cambiando de color la tubería y ¿veis? Vale, ya está. Mira, ha dado la vuelta todo el cobre y ha entrado en la soldadura. Ha entrado en la junta y se ha quedado ese soldado ya. Es una manera de soldar que practicando en poco rato vais a poder saber cómo hay que soldar con estas tuberías. ¿Vale? ¿Esto para qué es esto? Bueno, pues esto es para meterlo dentro del molde este también. Lo vamos a meter dentro del molde. Quema un poco. Estiré aquí. Ahora, aquí encontramos codos, terminales, semicodos. Esto es un semicodo. Pondríamos aquí. Queda un poco. Voy a ver si ahora la cámara lo puede ver. Aquí mediríamos también, cortaríamos otro trozo. Pues creo que puede ser una cosa así. ¿Vale? Y vamos a cortar otro trocito aquí. Bueno, mirad. Veis que os dije que cualquier cosa es un molde. Este molde está muy elaborado y tiene bastantes extras, como yo digo. De una bandejita, de esta que compramos en cualquier sitio, hemos cortado y la vamos a poner aquí dentro también. ¿Veis? Y la tubería que hemos puesto, pues también la vamos a poner. Esto, sin poner, todavía, vale. Pondríamos aquí, algo así. Tendré que ir algo por aquí, por aquí. Más o menos. ¿Vale? Esto sería, aquí lo vamos a sellar con silicona también. Porque todo hay que sellarlo con silicona para que no nos entre la mezcla dentro. Y las tuberías, pues lo mismo, aquí la pegaríamos un poquito de silicona y aquí otro, para que no nos entre el hormigón, la mezcla dentro de las tuberías. Y ya, cuando rellenemos
vuelvo a insistir, cuando rellenemos los 6 centímetros, que es la primera parte de abajo, es cuando pondríamos ya esta pieza en lo alto. Y terminaríamos de rellenar las paredes. Así nos saldría hueco. ¿Vale? Bueno, y ahora ya voy a decir qué es lo que queremos hacer con esta pieza, porque tengo ya aquí una pieza hecha, esto ya se quedaría con su aceite, como siempre he dicho, una brochita, darle su aceite para que desencofre mejor, y de este molde saldría esta pieza. Esta la hice hace 2 o 3 días, que es la pieza que queremos. Esta pieza es, pues, ¿veis? Aquí tenemos la tubería, que entraba por aquí, y no sé si la cámara lo puede ver por aquí, tenemos también el otro por aquí, el otro agujero. Bien, tiene ahí su corchito, vamos a intentar quitarlo. Bueno, pues mirad, esta es la pieza que ha salido de ese molde. Aquí, para ponerle su latiguillo, ahí. Siempre con su teflón. Prefiero quitarlo y ponerle su teflón. El teflón, tengo siempre una medida que es, pues, unas 12 vueltas. Con 12 vueltas de teflón ya nos queda apretadito. 1, 2. Y 12. Siempre hay que tener cuidado que el teflón no se ponga por aquí, porque entonces no va a entorpecer el agua. ¿Veis? Teflón. Y ya tendríamos el latiguillo. Eso ya lo apretaríamos. De aquí iría al grifo. Y aquí, pues, le vamos a poner un grifo. Mira, tengo aquí un grifo que también es reciclado. Yo aquí reciclo casi todo, porque los grifos también se reciclan. Que está mal porque, pues, con los productos de la cal lo podemos dejar nuevo. Y aquí tendría su grifito. Y estamos hablando de que es un punto de agua, pero hemos transformado lo que es el antiguo mojón, porque eso se llamaba un mojón de un poste de kilómetro. Aquí ya vendría el kilómetro, aquí tenemos uno. Bueno, y aquí tenemos ya uno pintado, muy fácil de pintar, simplemente encintar con cinta de carrocero y pintarlo. Este sería de carretera, creo que comarcal. Claro, son cosas que ahora ya no vemos. Podemos verlas en las carreteras, pero las vemos que no contabilizan, o están quitadas, ¿no? Pero bueno, es una piececita graciosa. Aquí ya podríamos ponerle el kilómetro, podríamos ponerle, pues, si queremos hacerlo para una empresa, el nombre de la empresa. Ya tenemos un punto de agua. ¡Hala! Ya tenemos un punto de agua. ¿Qué? Para un jardín, pues puede ser perfecto. Para un jardín, para un parquecito, a ver qué adorna, pues. Y como lo hemos hecho hueco, porque si vemos este, hemos visto este que es hueco por detrás, aquí podríamos ponerle, pues, para guardar la goma, podríamos ponerle aquí una puertecita también con su llave, podríamos ponerle muchísimos extras más todavía, ¿vale? En piedra artificial se puede hacer de todo, de todo, desde una pieza pequeña como las teselas, que ya las hemos visto en otros programas anteriores. Teselas para los mosaicos. Quien quiera teselas para los mosaicos se puede poner en contacto conmigo, que no habría ningún problema. Ya hicimos algunos mosaicos. Ese es uno que copié de Écija, que es uno romano. Esto, pues, el reloj de sol que hicimos hace 8 años, creo que se hizo ese reloj de sol. Y algunos trabajos más que tengo ahí hechos, que los vamos a ver también, porque en piedra artificial hay muchísimas, muchísimas cosas que se pueden hacer. Vamos a ver. Bueno, pues mirad, este asiento también se hizo hace mucho tiempo en piedra artificial, y también es una cosa que está hecha prácticamente como hemos hecho estos programas. Quería hacer estos programas de piedra artificial porque creo que son cosas que se hacían antiguamente, son cosas que se hacían antiguamente así. Hoy en día hay otros materiales, hay otras
manera de hacer las cosas, pero insisto, la persona que quiera hacer algo en su casa, en cemento, en piedra artificial, a través de moldes, a través de los sistemas estos que estamos viendo, que lo intente, que creo que es importante. En los años que estamos y en las épocas que estamos, que por desgracia no hay trabajo, no hay nada, quien quiera empezar a hacer piedra artificial desde su casa puede hacer escalones para las... O sea, desde escalones, desde zócalos, desde manualidades un poquito más pequeñas, desde asientos un poquito más grandes, que pruebe y que intente. Y sobre todo, desde aquí, desde mi casa, desde Casa Lotero, que busquen mi teléfono, que lo van a encontrar desde la televisión, y que si alguien tiene algún problema con algún molde o con una manera de hacer algo, que no dude en consultarme porque yo le voy a ayudar en todo lo que pueda. Y creo que son importantes porque ya no solo para nuestra casa podemos hacer un trabajillo como las encimeras que hemos visto, o como el punto de agua, o como un asiento, o como una escalera, sino que a la vez que lo podemos hacer para nuestra casa, pues a lo mejor el vecino quiere una, o nuestro familiar quiere otra, o incluso nos hacen un encargo. Y a partir de ahí, pues puede ser interesante de que pueda salir, pues incluso como si quiere salir una empresa, porque si nos especificamos en hacer algo en concreto, nos concentramos en hacer escaleras, pues van a ser un material que va a competir porque va a ser muy barato. Entonces, animo a la gente a que haga cosas en piedra artificial, que es nada más que cemento, una vez será mármol, arenas de un color, arenas de otro, tinte, y son cosas muy básicas que no nos van a costar dinero porque son materiales muy baratos y va a ser casi todo mano de obra. Entonces, animo a la gente a que haga cosas en piedra artificial. Y bueno, pues ya no tengo más tiempo. La tele siempre vamos mal de tiempo y espero que os haya gustado este programa. Lo que digo siempre, animar a que la gente haga cosas en su casa y bueno, lo que digo siempre, que disfrutéis, seáis felices y hasta el próximo. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor.